todos, bienvenidos nuevamente a un video más para este pinche canal. El día de hoy, así como pudieron ver al principio, al inicio del video, que la dirección empieza a echar para todos lados, el descontrol, he decidido cambiar lo que fueron las cunas delanteras, pero entonces iba a cambiar los balines, iba a hacer un experimento con balines, pero decidí no voltear tanto con eso y aprovechar y comprar unas cunas de rodillos. Siempre he querido meterle esto de rodillos a la moto para ver si le puedo quitar ese pequeño inconveniente que tiene. En caso tal de que no pueda o no se pueda cambiar, le meteré los balines de todas maneras. Me han vendido unas cunas, esto tiene un valor más o menos aproximado de 10.500. Esto es prácticamente marca gato. A ver, no tiene nada referente, aquí dice Dying. O Dying, como ustedes dirán. Bueno, esto consta de dos piezas, saquémosla acá. Consta así. Dice 48 5 por 26 por 14 y dice 48.5 por 27 por 16. Algo no me cuadra, porque tengo entendido que las cunas de esta moto son iguales arriba abajo. Igual ya revisó algo, ya miramos. Una es más gruesita que la otra. Voy a mirar, tengo entendido que es la misma, pero voy a mirar a ver. Entonces, para esto vamos a necesitar bajar todo lo que es el tren delantero para poder realizar el cambio de las cunas. Entonces, muchachos, vamos a empezar a bajar lo que es el ring delantero para que me quede más espacio, y ya les muestro cómo sacar las cunas de la base en caso tal de que sean o no sean para volver a poner, aunque eso por lo general se daña. Lo primero, lo primordial, es quitar el ring delantero. Bueno, ahorita vamos a retirar lo que es el carenaje. Listo, ya quitamos el carenaje. Ahorita vamos a retirar lo que son estos dos tornillos nomás. Listo, ya hemos retirado lo mencionado. Ahorita vamos a empezar a retirar lo que son ese tornillo de acá arriba, tanto de allá como de acá. Listo, ya hemos aflojado las tuercas de acá. Ahora vamos a pasar a aflojar lo que es esto. Yo para esta parte sí voy a utilizar un pilas con esta gomita del carenaje, no la van a botar. Listo, ya una vez todo flojo, ahora sí podemos retirar lo que son estas. Ya, ahora sí podemos empezar a quitar esta de acá. Y ahora cogemos y levantamos así. Que nos quede libre esta parte para empezar a retirar esta. Esto como tal requiere una llave especial de 4 encajes, como tipo corona, tipo castillo. Pero pues como estamos aquí no tenemos, utilizando este mayor viejito al que se le pueda dar golpe. Y lo vamos a empezar a sacar en sentido contrario a la mañana del reloj. No es tan duro ni tan difícil. Bueno, con esta mano la tengo acá abajo, pasé la presión hacia arriba y puedo retirarlo con delicadeza. Y aquí ya salió. Dejamos caer lentamente. Y sacamos del todo. Ahorita solamente es coger con un destornillador. Un momentico, por favor, señor, que le pueda dar golpe. Mi idea principal para esto era haber cambiado los balines. Compré más bien los rodillos, quiero probar los rodillos primero. Esta parte de aquí, antes de retirar, limpiamos bien esto, ya les muestro algo. Bueno, vamos a utilizar un destornilladorcito. Pues este es el más pequeño que tengo. Entonces, toca con este, porque no tengo uno que me alcance hasta abajo. Entonces, con este vamos a pegarle en, como quien dice, en cruz. Primero a un lado, luego al otro, así. Toquecitos para sacarlas completas hacia abajo, ya les muestro. Ya saben, suscríbanse, comenten, compartan cualquier pendeja, pero háganla. Y denle like al pinche video. Aquí ya soltó la cuna de abajo.
Esta es la cuna de abajo, vamos a limpiar y la muestro bien. Listo, esta es la cuna de abajo. Y mis sospechas como que son ciertas, como que son iguales, tanto arriba como abajo. Pero vamos a ver si incluyen algo. Y se estarán preguntando por qué la saco completita sin dañarlas. Por si, en caso tal de que esta pendejada no sirva, vuelvo y se las monto. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con la cuna de arriba, pegándole de abajo hacia arriba. O sea, el mismo, mostré la de arriba, la de arriba hacia abajo, o sea, sacándola de abajo porque es la más fácil de sacar para mostrar. Y prácticamente lo mismo, o sea, el mismo procedimiento, hay que hacerle suave y listo. Bueno, de hecho la delantera salió de un solo golpe, pensé que me iba a demorar más, que me da la leve impresión que son exactamente iguales. Bueno, vamos a montar esta vaca, la que a un ladito. Bueno, el proceso que viene ahorita solamente es de limpieza y desinfección. ¿Con qué limpieza? ¿Con gasolina? ¿Con qué limpiarán eso ahí? Voy a limpiar con un trapito bien bacano y ya les muestro cómo me queda a mí. Bueno, así me acaba mi limpio. Lo que más me interesa es esta parte. Y lo mismo en la parte de abajo. Pero pues, boba, vamos a hacerlo. Ahorita para esto vamos a mirar estas cunas que dicen cunas dirección, o bueno, Curadir CBF 150, eco de luce. Por debajo hay otra marquilla, miremos a ver qué hay. Modelo eco de luce, básicamente. O sea que prácticamente podemos decir que las de la 150, la CBF y toda esa vuelta sirven para lo mismo. Entonces vamos a sacarlo. Aquí me encontramos la que les decía, la más gruesa y la más delgada. Estaba revisando y no hay inconveniente con que esta gruesa de abajo quede, no hay problema en eso, ya que eso entra siempre bien adentro. Entonces, bueno, en ese sentido no tenemos inconveniente por ahora. Vamos a instalar por ahora la de arriba. Vamos a necesitar para esta aceite o grasa. Yo voy a utilizar un poquito de aceite, se me da como más cómodo, y lo vamos a esparcir alrededor, y lo mismo alrededor de esto, o sea, la lubricamos. Esa es como una parte cónica, entonces la parte plana, la más estrecha hacia abajo internamente, no, ya se estrecha internamente, y la ponemos ahí. Bueno, yo como estoy operando con un martillo de goma, lo que voy a hacer es ponerle y darle. Bueno, ya sentó, miramos si le hace falta. Si le falta un poquitico, vamos a coger con la cuna vieja, la ponemos encima y le damos, y así sencillamente hasta que asiente todo lo que tiene que asentar. Listo, eso es todo lo que asentó. Hacemos la prueba. Y se me viene otro chicharrón encima. Ya les muestro. Bueno, les voy a mostrar algo. Si ven esto, por ejemplo, esta es la canastilla. Y si ven donde reposa la canastilla, esta parte toca sacarla también. Entonces voy a ver si la puedo sacar de aquí sin necesidad de bajar todo o bajando todo. Por ahora vamos a instalar primero la cuna de arriba. La misma terapia. Si vemos donde llega el tope, ¿no? Hasta ya tiene que entrar. Ya lubricamos la parte de abajo. Ahora ponemos. Y la misma función que hicimos con la de arriba, solamente que de abajo hacia arriba un poquito más complejo, más complicado, porque no bajamos todo. Pero sí, hay que empujarla hasta el fondo y eso es todo. Listo, como tal ya quedaron puestas tanto arriba como abajo donde van los rodillos. Esto más que todo más adelante va a tocar hacerle un ajuste, porque cuando usted las monta ya con el uso, ellas terminan de asentar bien. Y hay que pegarle su ajustadita para que quede otra vez Full HD 4K todo. Ahorita vamos a quitar esta parte de aquí, esa cuesta.
para poder ilustrarlo mejor. Si ven esta guía que está acá, esta guía hay que sacarla, porque resulta que los rodillos ya traen su propia guía, que es esta misma. Bueno, yo hago cuenta que esta es esta, los rodillos son los balines y la parte de arriba que pusimos es el este donde gira. Entonces vamos a sacarla a ver cómo me da con esto. Bueno, la verdad me tocó bajar todo porque está un poco cabrón la sacada de esto, pero se puede, que ya sale. Esa parte es muy difícil de sacar, pero se puede dándole golpe de cada en cruz, en cada lado, para poder sacarlo bien. Vamos a sacar todo esto y vamos a limpiar bien bacano esto. Bueno, la verdad tocó bajar todo. Se cambian unas como estas, toca definitivamente bajar todo. Entonces esta es la de abajo, la que es por 27, y aquí vamos a intentar meterla con la misma que sacamos de ahí, y la vamos golpeando hasta que asiente todo hasta la base. Entonces vamos a hacer eso detrás de cámaras. Yo creo que ya quedó asentada la baja. Igual con el movimiento que va teniendo esto al transcurrir el tiempo, va uno sintiendo como hay que volverlas a ajustar bien. Bueno, acá ustedes ya pueden lubricar lo que son los rodamientos con grasa. Lo ideal es echarle grasa. Realmente en el momento no la encuentro. Yo le voy a echar esto, este aceitico, a los rodamientos. Listo, ahora vamos a montar lo que es el tren delantero y tengamos listo esta pieza en mano, ya que, bueno, aquí ya la hemos limpiado Full HD 4K también. Vamos a montar. Listo, ya hemos montado aquí esta parte. Ahorita vamos a montar todo para poder trabajar, porque no puedo estar con el peso abajo. Vamos a armar. Aquí miramos esto. Vemos que tiene fuego todavía. Esto es lo que nos ha ajustado acá arriba. Igual, esto solamente, después de que hayamos armado todo esto, podemos ajustar bien bacano acá. Solamente démosle un ajuste como para que no se mueva tanto. Bueno, aquí yo voy a montar lo que es la dirección. Voy a montar toda esta parte de acá, para luego montar lo que es el carenaje y para poder realizar el ajuste que debo darle mientras termina de asentar por completo las cunas. Entonces voy a armar todo esto y ya les muestro. Igual tengo que tener todo armado para poder decir si funcionan, no funcionan. Entonces voy a armar todo y ya les muestro todo completo. Listo, ya hemos colocado el carenaje. Vamos a realizar las conexiones pertinentes de todo el circuito eléctrico y ya seguimos en un chasqueo. Listo, ya hemos armado todo el ramal. Vamos a montar el carenaje. Bueno, ya monté el carenaje. Voy a dejar tal y como está, solamente como para hacer una prueba. ¿En qué consiste la prueba? En nada, en ajustarla totalmente, ajustarla bien y probarla cómo queda en carretera. Que es la única forma que me doy cuenta si necesita más ajuste. Paramos o seguimos. Yo la dejaré ahí y la iré probando. Bueno, aquí como tal ya no queda nada más sino terminar de armar lo que es el rim, todo ese cuento, toda pendejada, y ir a probarla en la calle. Es la única forma que nos damos cuenta si realmente las cuerdas de rodillos son efectivas, o porque yo estoy viendo que algo no me está cuadrando. Igual en un video próximo a este daré mi conclusión sobre todo esto, sobre esta pendejada.